vista de la Autoridad Electoral Federal, a la vista de autoridades de las salas regionales del Trife, Ciudad de México y Toluca, de la Sala Superior, vista de la Autoridad, quedaron corroboradas Federal, miles y miles de irregularidades. Ahorita les vamos a presentar en PowerPoint un resumen porcentual de ellas. Un resumen. ¿Qué hizo la Sala Superior a las 4 de la mañana del día 29 de septiembre, este sábado, cuando concluyó? Dijo: gracias, señores representantes, gracias, señores partidos políticos, váyanse ya, que nosotros remitiremos los papeles a la Sala Superior y remitiremos nosotros copias certificadas al Tribunal Estatal Electoral para que resuelvan lo procedente en relación a la impugnación que ya tienen presentada sobre convalidar o declarar nula la elección. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Lo otro es la narrativa panista. Lo otro es la narrativa que han querido instalar y difundir y divulgar, de que este cómputo de voto por voto corrobora una constancia de mayoría y un resultado. No. Sabíamos nosotros que lo que se abría eran paquetes manipulados. La apertura de paquetes corroboraron miles y miles de irregularidades. Les voy a decir cuáles son, muy breve, brevísimo. Todos los paquetes violados, abiertos, todos. Cuando un paquete se cierra al momento de terminar su cómputo, se cierra conforme a las medidas de seguridad que la propia autoridad electoral tiene, que le entregan los órganos electorales como el Consejo Distrital, que son pegamentos y cintas especiales. Cuando se abre, si está cerrada con otro mecanismo, ya está alterada la urna. Más del 80% estaban cerradas con cinta canela y con cintas blancas. No tenían el acta de escrutinio que viene arriba, pegada. Y cuando se abría la bolsa negra donde estaba el material electoral, lo primero que no aparecía es la lista nominal. Después, los sobres donde estaban las boletas eran boletas, muchas, en un gran número, nuevas, sin doblar, porque la boleta que se vota, con la que se vota, se dobla en cuatro. Sobre ella se ejerce una presión para meterla en la ceja de la urna. Cuando se plancha, dice que cuando se plancha para leer su resultado o para meterla en un sobre, siempre lo que se queda es una marca. Marcas de los cuatro dobleces. Había urnas que tenían más de 750 boletas. Urnas que faltaban boletas. Unas que sobraban boletas. Boletas con color diferente de las originales. Estos bárbaros imprimieron boletas. Boletas que todavía tenían la costilla de goma. La costilla de goma. Y otras urnas que cuando se abrieron no tenían material electoral, pero sí en el sistema de resultados tenían resultados.
Todo eso nosotros lo alegamos en nuestra impugnación en contra del cómputo estatal, alegando con ello la anulación de la elección. Todo eso lo alegamos. Se me vio entonces como un candidato enojado, como un candidato de esos que no saben reconocer resultados. Y los panistas y su enorme habilidad para divulgar cosas dijeron, votaron por todos menos por Miguel Barbosa. ¿Sí? Pero se han ido constituyendo las pruebas. Así se dice en materia procesal legal. Se han ido constituyendo las pruebas. Y ahora se constituyeron a la vista de la autoridad. Por eso al terminar este voto por voto el sábado, se apuraron los señores del PAN a dar una conferencia con senda lona que decía, Marta Erika ganó el recuento. Y estaban previsto poner espectaculares y hacer una reunión de gente acarreada. Miren, la elección ya se cayó. No debió haber pasado, porque hubo una voluntad ciudadana que se expresó libremente. Nuestro alegato para anular la elección es un alegato que deriva de las condiciones generales en que se dio la elección. Injerencia del gobierno del Estado en la elección. Dos. Exceso en topes de gastos de campaña, uso de recursos públicos estatales, programas sociales, fuerzas del orden, facilitando todas las actividades electorales de Marta Erika Alonso, violencia generalizada. Yo contraté dos empresas encuestadoras y nos vinculamos a cuatro más. A las 10 de la mañana, en el reporte de 10 de la mañana, yo llevaba 3 puntos de ventaja. A las 11 llevaba yo 7 puntos de ventaja. A las 12 llevaba 10 puntos de ventaja. A la 1 llevaba yo entre 13 y 15 puntos de ventaja. Y las encuestadoras nacionales y de todo tipo me dijeron, senador, es irreversible, usted ya ganó la elección. A esa hora se desató la violencia. Como nunca había existido. Camionetas de gente armada disparando en las calles, entrando a los lugares donde se votaba, robándose las urnas, 70 urnas. Una camioneta se vuelca, y ahí hay varias urnas de las robadas y resulta que la camioneta tiene logotipos de la Fiscalía, Unidad Móvil de la Fiscalía General del Estado. Todo eso pasó. 5 muertos durante la jornada electoral en el Estado, que se adicionaron a los 11 que ya había habido antes durante la campaña. Todo eso pasó. Ah, no, pero no, ¿verdad? Hay que aceptar los resultados porque si se aceptaron el triunfo de Andrés Manuel, ¿por qué no se acepta el triunfo de Marta Erika? Porque Marta Erika no ganó. Y porque hay que actuar con toda la dignidad necesaria para defender el voto popular y la voluntad ciudadana. Gracias, Presidenta Nacional, por todo tu apoyo. Gracias, de verdad, nos sentimos muy respaldados, y quiero dejarle, si me lo permites, Presidenta, la palabra a Pablo Cortés, que es el abogado electoral, uno de los abogados electorales, y es el representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral allá en el Estado. Por favor, Pablo. Gracias.
Muchas gracias. La intención de esta presentación es poderles dar algunos datos y ejemplificaciones respecto de lo que ya comentó el candidato. Este recuento viene derivado de una resolución. Por favor. Ya. De una resolución de la Sala Superior. Y lo primero que encontramos es que al día siguiente de que se emitió esta resolución, hubo movimientos inusuales en la bodega, mismo se quedaron documentados por en video y en fotos. Y posterior a estos movimientos inusuales que hicimos de conocimiento a Sala Superior, nos citaron ese mismo día a sellar la bodega por primera vez. Lo primero que estamos demostrando es que la bodega donde se encontraban los paquetes electorales de la elección a gobernador estaba abierta de par en par, cualquier persona podía accesar, no hay bitácoras y nunca hubo control de su apertura y cierre conforme lo establecen los procedimientos de la del reglamento de elecciones, y es lo primero que quedó denunciado y acreditado ante la Sala Superior porque se levantó una fe ante notario público, misma que exigió el Tribunal Electoral para que quedara documentado. Una vez que se inició el recuento, fuimos detectando diversas irregularidades que ya comentó el candidato. La primera que encontramos son boletas planchadas. Encontramos los paquetes cerrados con cinta canela en al menos un 80%. Encontramos que había paquetes que no contenían las boletas de la elección de gobernador y que ahorita lo vamos a ir señalando. En la siguiente diapositiva, por favor. Como pueden ver, en esa diapositiva se ve una foto de las boletas planchadas a su lado derecho. Y del otro lado pueden ver un ejemplo de cómo están las boletas dobladas. Ese son los dobleces que debe de contener una boleta cuando fue introducida en la ceja de la urna. Y como se puede ver del otro lado, hay boletas completamente planchadas, sin marcas de doblez, lo que nos ejemplifica claramente la diferencia entre una boleta que sí fue utilizada durante el día de la jornada electoral y una boleta que no fue utilizada durante la jornada electoral. El siguiente, por favor. Aquí les damos un porcentaje. Nuestros equipos que estuvieron representando al partido en cada una de las mesas de recuento hicieron anotación precisa, paquete por paquete, de todas estas irregularidades. Y es así como pudimos documentar que el 82% estaba cerrado con cinta canela. Como pueden observar, ese es un paquete electoral que está cerrado con cinta canela, que se ven violados los sellos de seguridad del paquete original. Y otra circunstancia, este paquete no fue objeto de recuento. Un paquete objeto de recuento pudiera ser que estuviera cerrado con cinta canela, pero a su vez tiene que estar cerrado con un sello y firmado por los representantes. La mayoría de los paquetes viene cerrado con cinta canela, sin ningún sello de seguridad, y no fueron objeto de recuento. La siguiente, por favor. Otra ejemplificación de lo que les comentamos, en el punto 1, donde está señalado con el número 1, se ve un paquete cerrado con la cinta de seguridad, debidamente sellado, y en el punto 2, un paquete que pudo haber sido abierto, pero cuenta con una leyenda que dice recuento, lo cual justificaría la apertura. Como ven del otro lado, mismo paquete, un paquete sellado con cinta canela, abierto, y igual, sin sellos, ni marcas, ni firmas, ni ninguna leyenda que diga recuento. Por lo cual ese fue un paquete que fue abierto sin la presencia de los representantes y que fue manipulado por parte del Instituto Estatal Electoral. En la siguiente, por favor. Está una ejemplificación igual, paquete cinta canela, semiabierto. Del otro lado, un paquete que viene con el sello original. La que sigue. Igual encontramos que al momento de abrir los paquetes, sacaban las bolsas, las boletas vienen en bolsas
debidamente selladas con un sello de seguridad que solamente se pueden abrir si se rompen. Encontramos que al menos el 61% de bolsas ya venían abiertas. Hay una bolsa que viene con votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes. Estas bolsas ya venían abiertas a pesar de que no fueron objeto de recuento y es lo que tenemos documentado. La que sigue, por favor. Boletas sin doblar, encontramos un 52% de los paquetes que fueron presentando al momento de sacarlos de las bolsas, que vienen sin doblar contra un 48%. La que sigue. Y aquí les vamos a dar otro ejemplo de lo que les comentábamos de los paquetes que al abrirlos no tenían las boletas. Lo que hicimos fue entrar a la página del Instituto Estatal Electoral donde vienen los cómputos. Dice cómputo de votación casilla por casilla, abres la de gobernador y te despliega este Excel. En la siguiente diapositiva vamos a notar, esta fue una hoja de trabajo de las que nos entregó los magistrados en cada una de las mesas. Trae las firmas de los representantes de los partidos. Como ven, vienen ceros, viene cancelada porque no había boletas. Y cuando nos vamos al Excel que tiene el cómputo final de la página del IE, encontramos que esta casilla sí tenía resultados. Por consiguiente, hay resultados, fue computada, fue resguardada por el IE, y esto nos lleva a señalar que posterior al cómputo fueron extraídas estas boletas. La siguiente, por favor. Ahí tenemos otro ejemplo, inclusive en la parte de abajo de la hoja, con la firma de todos los representantes, dice no se encontró documentación relativa a la elección de gobernador, igual señalada la casilla, no hay datos y en el cómputo sí hay información de resultados. La que sigue, por favor. Otro ejemplo, misma circunstancia, no se encontró documentación relativa a la elección de gobernador. Es otro caso más, y así podemos señalar, es otro caso, misma leyenda. Son las actas que nos fueron entregando, las hojas de trabajo que nos entregaron. Se encuentran en sistema, hay resultado, no hay boletas. O sea, tenemos más de 6,000 boletas extraviadas, al menos en estos ejemplos. Lo que sigue, por favor. Una vez que concluyó este recuento, se está haciendo el análisis numérico, donde también estamos observando que hay resultados que no coinciden entre el listado nominal, votos totales, se exceden o nos faltan, es decir, o nos faltan boletas o nos sobran boletas, y una vez que tengamos el global, se podrá hacer un comparativo con lo que tiene que haber de boletas, porque no pueden desaparecer boletas ni pueden sobrar boletas. Sería todo. Bueno, como ustedes podrán ver, yo no sé si a ustedes se los recuerda, pero a mí me lo recuerda claramente, es el mismo procedimiento que hicieron con el robo de la elección del 2006. Yo recuerdo cuando nosotros pedíamos el voto por voto, casilla por casilla, que nunca se aceptó y que solo permitieron el 9%, era impresionante, porque efectivamente en las zonas panistas había más boletas para presidente, como está sucediendo acá, que para diputados o senadores. Y en otras faltaban boletas. Y se atrevieron en aquel entonces a decirnos, es que la gente vota y se las lleva de recuerdo. Y cuando hicimos ese recuento en el 9%, Andrés Manuel decía, ¿y esto cómo fue? ¿Fue por qué multiplicación simultánea o alguna cosa por el estilo? Es absolutamente ilegal. El artículo 41, fracción tercera de nuestra Constitución establece que debe haber certidumbre, que debe haber certeza en las elecciones para que sean válidas, pues esta elección con todo va en contra de la certeza que tendría que dar una elección. Ustedes aquí ya vieron pequeños casos, efectivamente la ley electoral es muy puntual en la forma en la que se cierran los paquetes, en la forma en la que se certifica para que estén sellados de que nadie los manipule, y como ustedes pudieron ver, están absolutamente violados, manipulados. Y efectivamente, si yo tomo una hoja de papel y no le hago nada, o sea, si agarro una boleta y no le hago nada, está así, exactamente como esta.
pero si la doblo, aunque después la enderece, pues vamos a decir a esta misma, si yo la doblo, como se tiene que doblar en cuatro para poderla meter al ¿cómo se llama? La apertura esta, de la ceja de la urna, cuando ellos la sacan para poder ver para quién es el voto, las desdoblan. Y cuando las desdoblan, quedan así. Ahí está la huella. Y nadie se puso a plancharlas. Y ahora, aun si yo planchara esta hoja, se notaría que fue doblada. Claramente. Y ustedes pudieron ver ahí cómo se ve claramente que las boletas eran nuevas, que las metieron nuevas. Las metieron a nuevas al conteo. Y otras que ni siquiera coincidían en el color. Ahí de verdad es que tendríamos que ver hasta la empresa que hizo esas impresiones, porque no coinciden cuando se supone que por certeza y quien verifica todo eso, todas llevan la misma tinta, el mismo color de las tintas. Entonces, la cantidad, nosotros pues tendremos que pedir una cita, tendremos que llevar estos elementos, porque luego los cabilderos del PAN son muy eficientes para andarse moviendo, para hablar con magistrados, y tristemente, como que les quieren o les cobran el haberles dado el voto para que llegaran. Entonces, nosotros creemos que las cosas en México deben ser apegadas a derecho, y es exactamente lo que estamos pidiendo. Ahí hay toda la información. Si el 61% de los paquetes estaban violados, si la mayor parte no venían con los sellos de seguridad, si además se pegaron con cinta canela, que no está permitido, es obvio que esta elección ha sido absolutamente manipulada por el mapache mayor del PAN, que es Rafael Moreno Valle, y que lo único que quiere es heredarle el poder a su mujer, porque no quiere que se den a conocer la cantidad de actos de corrupción que se tuvieron en ese estado, donde nada más para decirles, compraron luminarias a pagar en 15 años luminarias que tienen menos de 2 años de vida. De ese tamaño son los niveles de corrupción, el nivel de endeudamiento, las atrocidades que se hicieron en el estado, y obviamente estoy segura que no solamente nosotros estamos exigiendo el que se anule esta elección. Estoy segura que la mayor parte de los poblanos también lo harán. No tiene ninguna lógica la supuesta votación distinta. Sabemos que el presidente electo López Obrador pues fue un tsunami que le dio muchísimos votos a muchísima gente, y muchos que ni siquiera eran mayormente conocidos llegaron. Pero Miguel Barbosa es una gente conocida que viene del Senado, que tiene un trabajo de muchísimos años y que además todo el mundo sabía perfectamente bien que tenía todo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, de Morena y obviamente de toda la ciudadanía. Entonces, pues gracias por ayudarnos a difundir esta información, que si no es por ustedes no se va a saber, porque están engañando a la gente de que el conteo ya valida la elección y que esto les garantiza el triunfo, y no es así. Lo que este conteo está realmente demostrando es que hubo mucho más irregularidades de las que ya nosotros teníamos detectadas y que ya se habían impugnado con esas 26 impugnaciones que se presentaron. ¿Preguntas o comentarios? Preguntas, por favor. A ver, el compañero aquí. Buenas tardes. Si nos pudieran explicar, por favor, cuál es el proceso que sigue ahora. Pega tu boca. Ahí me escucho mejor, ¿verdad? Sí. Gracias. Si nos pudieran explicar cuál es el proceso que sigue ahora, en un supuesto de que las autoridades electorales les dieran la razón en el sentido de una anulación o una medida similar, ¿cómo serían los tiempos? ¿Cuándo se podría estar tomando esta determinación? Y si ustedes confiarían en el instituto local, ¿qué responsabilidad le señalan a ellos en todas estas irregularidades que han presentado? ¿Confiarían en ellos para volver a hacer una elección o la tendría que hacer el Instituto Nacional Electoral? Gracias. Bien, ¿me permites, presidenta?
Bien, a ver, el momento procesal en este postelectoral jurisdiccional es el siguiente. Terminó esta diligencia ordenada por la Sala Superior, se envía el original de todos los paquetes electorales a la Sala Superior y copia certificada de la misma, de los mismos, al Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral tiene alojada una impugnación de Morena, de los partidos de la coalición, en contra de la constancia de mayoría y del cómputo estatal a favor de Marta Erika Alonso, donde alegamos la anulación de la elección. Tiene hasta el 10 de octubre para resolver esa sentencia. Y puede ser que no la resolviera el 10 de octubre y no tendrían sanción. Puede ser que sí lo resuelvan. Yo creo que lo van a resolver esta semana. Esa es mi apreciación. En contra de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral, la que advierto va a ser a favor de Marta Erika Alonso por la incondicionalidad del Tribunal Estatal sobre el morenovallismo, interpondremos nosotros una nueva impugnación ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alegando nuevamente la anulación de elección en base a todo lo narrado. A todo lo narrado. Y creo yo, estoy convencido de que va a ser favorable. ¿Cuándo serían esos plazos? Yo creo que la Sala Superior estará resolviendo esto a finales de octubre, principios de noviembre. No creo que la Sala Superior se vaya hasta el extremo límite de los primeros días de diciembre, porque el límite sería el 14 de diciembre, que es cuando termina el periodo el gobernador actual Gali. Pero yo no creo que llegue a ese extremo, y una vez que hubiera la anulación, el Congreso local tendría que designar a un gobernador interino. El Congreso local tendría que convocar a nuevas elecciones, y desde la sentencia que dicte la Sala Superior tiene que resolverse sobre quién es el que organiza la elección. Y desde luego, nosotros estamos pidiendo que quien organice la elección sea el INE, no el Instituto Estatal Electoral, del cual no tenemos confianza, y por el contrario, estamos solicitando la imposición de sanciones en su contra por todas las irregularidades cometidas. ¿Está respondida así? Antonio López del diario La Razón. Presidenta, consultarle, si bien Morena ha obtenido ya varias... Si bien Morena ya obtuvo varias victorias ante el Tribunal Federal, sobre todo en el tema de las plurinominales, donde ya en 5 entidades se las devolvieron, también pues ha librado otras donde no ha corrido con la misma suerte, como es el caso de Coyoacán, donde perdieron ya la alcaldía y Campeche, y bueno, pues sobre todo este tema de Puebla, si me puede en estos tres temas dar su opinión. Bueno, yo quisiera comentar que en este momento nuestro tema es Puebla, pero que efectivamente los institutos locales electorales están en las manos de los gobernadores, y que esto hace que los manipulen y le quita toda la certidumbre. No hay razón para que existieran esos institutos electorales estatales. Cuando se hizo la reforma al IFE y pasó al INE, era porque el INE se iba a encargar de todo esto.
¿En qué momento manipularon, movieron o qué hicieron ahí los gobernadores para tener sus propios institutos y seguirlos manipulando? No lo sé, pero creo que es algo que se tiene que revisar a fondo porque no tiene ninguna lógica. Y efectivamente no es entendible, por más que se manipule y se maneje, el tema de la en tanto el caso de Querétaro, que ya se había anulado por el exceso de gastos de campaña, por la, el uso que hicieron en las redes sociales gente de, del propio gobierno estatal para manipular esa elección, y es una elección que ya se había anulado y que no entiendo, y que obviamente quiero tener la información, qué sucedió tanto en el caso de Coyoacán como en el caso de Querétaro, porque es inaceptable. El caso de Coyoacán, definitivamente sí hubo violencia política de género contra nuestra candidata María Rojo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Héctor Gutiérrez de Reforma. Dos preguntas, una para Miguel Barbosa. Después de que en la sala, el tribunal local valide la elección y posteriormente llegue a sala superior, en caso de que la sala superior valide la victoria de Marta Erika Alonso, ¿qué seguirán haciendo ustedes? En lo particular, ¿qué buscará Miguel Barbosa? Y otra pregunta para Jay Cole, solo detallar sobre esta decisión de Querétaro y Coyoacán. O sea, usted cuestiona, pide que se aclare esto a los magistrados. Sería todo, gracias. Mira, yo estoy dando una batalla y una posición de defensa de la voluntad popular en términos legales, y así lo voy a seguir haciendo. Así es que sé cuándo concluye esta batalla legal. Pero seguiré al lado de la gente, seguiré al lado de la sociedad. Yo sé, soy un hombre que sabe reconocer el valor de las instituciones. Yo espero del Tribunal Electoral la justicia que debe de aplicarse, es lo que quiero decir. ¿Entonces no van a tomar las calles en Puebla? No, nunca las hemos tomado. Yo no sé a qué Morena te refieras, o a qué antecedentes te refieras. Nosotros hicimos una marcha ciudadana el 12, enorme, 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 de decenas de miles de personas, alegre, con mucho ánimo, muchas formas de expresión, pero nunca nos hemos pronunciado con radicalismos ni con violencia. No es el partido Morena de hoy, y en Puebla tampoco. Claro, pues a ver, ¿de qué otra forma? ¿Cómo puedes pensar no aceptarlo? Lo aceptas, y tú tendrás que tomar formas de participación ciudadana después de ello, pero el fallo se acepta, sin duda que sí. A ver, ¿me dejas nada más terminarle la respuesta? Aquí, a ver, en cuanto al tema, yo te diría, iría más allá. Efectivamente, estamos absolutamente inconformes con lo que acaba de suceder con el tema de Querétaro y de Coyoacán, y traemos una queja y una, de verdad, un reclamo que voy a pedir revisión por todos los lados, aunque yo sé que los tiempos están agotados, todas las instancias, que es el caso de Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez la ganamos. La ganamos, le entregaron la constancia de mayoría a nuestro candidato. El contrario a nosotros, pidió un recuento que se hizo, la volvimos a ganar. Fuimos a las diferentes instancias, en todos los casos las cosas fueron avanzando, todo el mundo decía va, todo va muy bien, es un hecho, está todo resuelto, y voltearon todo en el último momento. Entonces, ¿cómo procede eso? No lo sé, quiero entenderlo y sí quiero meterme a fondo. El tema Ciudad Juárez, Querétaro, Coyoacán, son temas que no vamos a dejar así, como si ya se cerró el capítulo, no. Queremos ir a fondo y queremos que nos expliquen qué está pasando, y de cualquier manera, pues que se resuelvan, porque no puede ser posible que haya manipulaciones que hagan que los resultados se volteen de esa manera, teniendo la razón. ¿Pero qué instancia irían o a dónde
No, vamos a aclarar y vamos a revisar y sí hay que hacer ajustes en leyes, en todo, hay que hacerlo. Lo que no puede ser es que se decida en forma de que venga un cabildero del PAN a dar vueltas y voltee pues las decisiones o los resultados por parte de los magistrados. Yo voy a revisar exactamente, creo que el PAN tiene sus sucias manos metidas en todos lados. Buenos días. Preguntarle si, bueno, usted está comentando que usted respetará la decisión de la Suprema Corte, si es que se la dan a Marta Erika la gobernatura. Saber si esto no tendrá resultados como la violencia del MM tras la elección del 1 de julio, y saber si ustedes también, tanto diputados como senadores, estarían dando la certeza de esta elección. Pues no, a ver, voy a entender lo que me preguntas. Primero, la Suprema Corte no resuelve los temas electorales. Lo hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Sí, o sea, esa es la primera mención. No es la Suprema Corte. Y claro que las sentencias dictadas por la Sala Superior son la última instancia. Lo demás ya son revisiones a legislación, ¿verdad? ¿Sí? Ese es uno. Dos, el MM se encontró un laboratorio electoral donde se estaban cometiendo delitos electorales. Eso es. No fue la irrupción sobre gente que estaba solamente reunida en un centro de esparcimiento, ¿no? Pero creo que estás tú asumiendo la posición de una parte, la de ellos. Créeme que yo te puedo dar información la otra parte de la información que te falta. No, no va a haber violencia, nunca ha habido violencia. Violencia la que se derivó en 11 muertos durante la campaña, 5 muertos durante la jornada electoral, la de los feminicidios en Puebla, la del huachicol, la de todo lo que ha conllevado el morenovallismo. Sí sabes de eso también, ¿verdad? Sí. Pero si quieres, yo te doy esta información. ¿Alguien más que quiera preguntar? A ver. Sí. Tema, me llama la atención que usted diga que no hubo violencia en el hotel MM, cuando a través de los medios de comunicación, pues se dio a conocer que efectivamente grupos de Morena causaron destrozos en esas instalaciones, efectivamente bajo el argumento que usted comenta, ¿no? La posibilidad de que existiera en este lugar un presunto laboratorio, que por cierto la autoridad ya dijo que pues no había nada ahí, entonces saber, lo que usted menciona, no va a haber violencia en realidad en el estado de Puebla por la posible impugnación que usted está emprendiendo. Saber eso, por favor. Gracias. A ver, violencia hay principalmente, y hay que revisar los datos, en todos los estados panistas. Y en el caso de Puebla es algo dramático. La cantidad de muertos que hubo en esta elección, la forma en la que se disparaban, y ahí hubo disparos al aire, cuetones, para que la gente dejara las filas de votación, era importante. Y creo que un dato también que vale la pena, porque se correlaciona, es que también estos estados con Puebla a la cabeza son los estados donde hay mayor problema y casos de huachicoleo, los mayores casos de feminicidio, mayores casos de corrupción, los peores casos de inseguridad están en estos estados encabezados por Puebla. Ahora, estuvieron observadores internacionales. Nosotros tuvimos una reunión, voy a decir que con sector empresarial, pero ahí dio su informe un observador internacional del Parlamento Europeo. Y yo en verdad me quedé
perpleja cuando él merecía. No, fue peligrosísimo, era muy grave, parecía que estábamos en Kosovo, parecía que estábamos en Siria. ¿Por qué? De verdad me sorprendió que el hombre me dijera estas cosas. Entonces él traía grabado, y esa fue el informe que se presentó en la Unión Europea sobre el caso de Puebla. O sea, el caso de Puebla empañó y ensució toda la elección de México, que podía haber salido como una elección ejemplar, pero el caso de Puebla no lo permitió. Entonces, una de las de los videos que tenía este eurodiputado eran los vehículos de la policía del Estado con armas largas dándose vueltas tratando de que la gente realmente se espantara y tratando de disuadir el voto. Fue algo grave y obviamente le tocó él en una casilla, pues los balazos y la gente tirada en el piso. Esa es violencia. Y que cuando se encontró el caso del laboratorio, obviamente querían pues que no tuviéramos nosotros todas las evidencias y la información y que se da este jaloneo, pues claro que se da el jaloneo, pero eso es absolutamente, y está reconocido, que tampoco van a venir a darte jalones y decir, mira, aquí está. Si ustedes son muy violentos, aquí se los entregamos. Pues no, también habría que defenderse. Entonces, no es ahí, y yo creo que hay que ser cuidadosos, porque esto es un tema que desvía la atención del tema fundamental. El tema fundamental es que fue una elección de Estado. El tema fundamental es que Moreno Valle quiere dejar como heredera a su mujer. Eso es el tema fundamental.